En los tiempos actuales, muchas cosas han cambiado, incluyendo la forma en que lidiamos con la muerte. La cremación, que es transformar el cuerpo en cenizas, ha sido elegida por muchas personas por ser más económica y menos dañina para el medio ambiente. Esto nos hace preguntar, ¿puede la cremación ser aceptada por los cristianos, de acuerdo con nuestra fe? ¿Y será que Jesús resucitará a los cremados? Mira este video hasta el final que hablaremos sobre todas estas cuestiones. Para entender bien esta cuestión, vamos a comenzar por lo básico. La cremación acelera el proceso de que el cuerpo vuelva a la tierra, algo que la Biblia ya dice, somos hechos del polvo y al polvo volveremos. Cuando miramos la Biblia, ella no nos da una regla clara sobre cómo debemos tratar el cuerpo después de la muerte. Esto significa que tenemos la libertad de elegir, incluyendo la cremación, siempre y cuando lo hagamos respetando la memoria del fallecido. Algunos cristianos se preocupan por la cremación porque piensan en la resurrección. Se preguntan, si el cuerpo se convirtió en cenizas, ¿cómo puede ser resucitado? Pero esta preocupación no toma en cuenta el poder de Dios. Dios creó las leyes del universo y puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar, incluyendo traer de vuelta a la vida un cuerpo que fue cremado. Génesis 2, 27. Este versículo es crucial para entender la creación del hombre, destacando que el ser humano es formado del polvo de la tierra y recibió la vida a través del soplo de Dios. Esto establece el principio de que la vida viene de Dios y no está intrínsecamente ligada a la composición física del cuerpo. Entonces, imaginemos esta escena. Allí estaba Dios, el creador de todo lo que existe, enfocado en el suelo de tierra. No era un simple juego con el barro, era el acto más sublime de amor y creatividad. Dios, con su soplo de vida, transformó aquel puñado de tierra en algo vivo, un ser hecho a su imagen y semejanza. Esto es fascinante, ¿no es así? Piénsalo bien. Nosotros, los seres humanos, no somos solo materia. Tenemos dentro de nosotros una chispa divina, un soplo que viene directamente de Dios. Esto muestra cuánto somos especiales para Él. No es como si fuéramos solo una creación aleatoria. Somos el resultado del amor y la intención divina. Ahora, esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestro propósito. Si Dios nos creó de forma tan maravillosa, seguro que no fue para vivir de cualquier manera. Tenemos un llamado a seguir, una misión que nos fue confiada por el propio Creador. Cada respiración nuestra es un recordatorio del soplo de vida que Él nos dio. Es como si Dios dijera, «Mira, te di la vida, un regalo precioso, ahora ve allá y haz que valga la pena. Usa esa vida para el bien, para esparcir amor, bondad y justicia». A veces olvidamos eso, ¿verdad? Perdiéndonos en el ajetreo del día a día, en los pequeños problemas, y olvidamos mirar el gran cuadro, el propósito divino de nuestra existencia. Eclesiastés 12, 7. Aquí, la Escritura nos recuerda que en la muerte, el polvo, nuestro cuerpo físico, retorna a la tierra, mientras que el espíritu retorna a Dios que lo dio. Esto sugiere una separación entre lo físico y lo espiritual en la muerte, resaltando que nuestra esencia vital pertenece a Dios, independientemente del estado del cuerpo. Entonces, eso es lo que Eclesiastés quiere decirnos. La vida aquí, en este mundo, es importante, sí, pero es solo una parte de la historia. La parte que no vemos, el espíritu, es así, es eterna, y ella pertenece a Dios. Ahora piensa conmigo. Si vivimos con esta conciencia de que somos más espíritu que cuerpo, ¿cambia algo en nuestro día a día? Creo que sí, ¿sabes? Empezamos a valorar más lo que realmente importa, como el amor, la bondad, la paciencia, cosas que no se acaban cuando el cuerpo vuelve a la tierra. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cuerpos resucitarán. Este versículo profético anticipa la promesa de resurrección, enfatizando que Dios tiene el poder de restaurar la vida, independientemente de la condición de los restos mortales. Imagina solo el profeta Isaías allí, hace siglos, recibiendo esa revelación divina
y anunciando una esperanza que atraviesa generaciones, la promesa de que los muertos vivirán de nuevo y sus cuerpos serán resucitados. Eso no es poca cosa, no. Cuando nos detenemos a pensar en esto, hasta se siente un calorcito en el corazón. Es como si Dios nos diera un recordatorio poderoso de que la muerte no es el fin, nada de eso. Es solo un paso, una puerta hacia algo mucho mayor que Dios tiene preparado para todos nosotros. Y lo más hermoso de todo esto es saber que no importa el estado de los restos mortales. Puede ser que, con el paso del tiempo, hayan vuelto al polvo, como todo lo que es terrenal y físico hace eventualmente. Pero para Dios, para Dios eso no es obstáculo alguno. Él, que creó el universo de la nada, que sopló vida en las narinas del hombre hecho del polvo, ciertamente tiene todo el poder para restaurar la vida. Daniel 12, 2, habla sobre la resurrección de los que duermen en el polvo de la tierra, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza y desprecio eterno. Esta es una de las primeras referencias explícitas a la resurrección y destaca la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Este versículo nos habla de un despertar. No es cualquier despertar, sino un despertar del polvo de la tierra. Imagina solo todos aquellos que un día dejaron este mundo, regresando a la vida. Pero mira, hay un detalle importante aquí. No todos van al mismo destino. Algunos a la vida eterna, llena de alegría y paz junto a Dios, y otros, bueno, a un destino no tan feliz, a la vergüenza y el desprecio eterno. Esto nos muestra cómo la vida y la muerte están en manos de Dios. Él es el único que tiene el poder de decidir nuestro destino final, y más aún, nos hace pensar sobre las elecciones que hacemos aquí y ahora. Cada elección, cada actitud, cada palabra, todo eso tiene peso, ¿sabes? Y al final, todo eso va a influir en cuál lado vamos cuando llegue esa hora del gran despertar. Ahora imagina la escena, el momento en que Dios llame a todos para despertar del sueño de la muerte. Algunos despertarán para una vida que no tiene fin, una vida llena de felicidad que ni siquiera podemos imaginar. Otros, bueno, desearán nunca haber despertado. Eso da para pensar, ¿no es así? Juan 5, 28 a 29. Jesús anuncia que vendrá un tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y resucitarán, unos para la vida y otros para la condenación. Esta enseñanza de Cristo refuerza la idea de una resurrección universal que trasciende las condiciones físicas de los cuerpos. Imagina solo, llegará un día en que todos, sin excepción, aquellos que descansan en las tumbas, oirán su voz, una voz que no es como cualquier otra, sino una que tiene el poder de traer vida donde solo se ve muerte. Ese momento que Jesús habla es de una magnitud que nuestra cabeza apenas puede comprender. No importa cuánto tiempo alguien haya partido, no interesa el estado en que se encuentren los restos mortales, porque para el Señor, nada de eso es impedimento. La palabra de Él tiene poder para reconstruir, para restaurar, para dar una nueva oportunidad de vida eterna. Pero presta atención, que hay un detalle muy importante aquí. Jesús menciona dos destinos, ¿no? Unos resucitarán para la vida y otros para la condenación. Y esto nos lleva a reflexionar sobre las elecciones que hacemos, sobre cómo estamos viviendo. Porque, en el fondo, lo que Jesús está diciendo es que la eternidad está directamente ligada a las decisiones que tomamos aquí, durante nuestro paso por la tierra. Te podrías estar preguntando, ¿pero cómo hago para estar en el grupo que resucita para la vida? Y la respuesta está en las propias palabras de Cristo, dispersas por todo el Nuevo Testamento. Vivir una vida que refleje el amor, la compasión, la misericordia que Él nos enseñó. No se trata solo de creer, sino de poner esa fe en práctica, día tras día. Primera, Corintios 15, 42 a 44. Pablo explica la resurrección de los muertos como la siembra de un cuerpo natural que es resucitado como un cuerpo espiritual. Usa la analogía de la semilla para demostrar cómo la resurrección transforma completamente, yendo más allá de las limitaciones físicas humanas.
entendiendo este pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 a 44, nos encontramos con un concepto fascinante que el apóstol Pablo nos presenta. Nos habla de cómo la resurrección de los muertos se asemeja a la siembra de un cuerpo natural que, posteriormente, es resucitado como un cuerpo espiritual. Es una analogía simple, pero profundamente significativa, que nos ayuda a comprender la transformación que ocurre en la resurrección. Piensa en una semilla. Cuando la miras, ¿qué ves? Algo pequeño, insignificante quizás, algo que a primera vista no parece tener mucho valor. Pero, ¿qué sucede cuando esa semilla es plantada en la tierra? Con el tiempo, con agua, sol, cuidado, brota, crece, se transforma en algo completamente diferente de su estado original. De algo tan pequeño y aparentemente sin vida, surge una nueva vida, llena de potencial, belleza y propósito. Pablo utiliza esta imagen para mostrarnos cómo será la resurrección. Nuestro cuerpo natural, como la semilla, tiene sus limitaciones, sus fragilidades. Envejece, enferma y finalmente muere. Pero, así como la semilla plantada en la tierra, hay una promesa de transformación. El cuerpo que resucita no es el mismo que fue sembrado. Es transformado, glorificado, libre de las limitaciones humanas, un cuerpo espiritual. Teólogos y estudiosos de la Biblia abordan la cuestión de la cremación y de la resurrección de los muertos desde una perspectiva que armoniza las prácticas contemporáneas con las creencias fundamentales del cristianismo. La cremación es aceptable en la fe católica siempre que no contradiga la creencia en la resurrección de los cuerpos. El respeto por el cuerpo humano, creado a imagen y semejanza de Dios, debe ser mantenido incluso después de la muerte. La cremación es permitida especialmente en circunstancias que lo requieran, como por motivos de salud pública o cuando el fallecido está fuera de su país natal. Importante destacar, la cremación no debe ser acompañada de prácticas supersticiosas que nieguen la fe católica en la resurrección. Las iglesias evangélicas, en general, no tienen una posición unánime sobre la cremación, pero muchas de ellas aceptan esta práctica. La cremación era conocida en tiempos bíblicos, pero no era común entre los israelitas o los primeros cristianos, quienes preferían el entierro. A pesar de eso, la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación. Algunos fieles pueden oponerse a la cremación por creer que no honra la futura resurrección del cuerpo. Sin embargo, la creencia en la omnipotencia de Dios sostiene que Él puede resucitar un cuerpo cremado de la misma manera que un cuerpo enterrado, ya que los cuerpos de los cristianos muertos hace miles de años ya se han convertido en polvo. La mayoría de las denominaciones protestantes, incluidas las presbiterianas y luteranas, aceptan la cremación, reconociendo que la decisión de cremar o no un cuerpo es una cuestión de libertad cristiana. La posición general es que la cremación, por acelerar el proceso de reducción del cuerpo a cenizas, no presenta ningún obstáculo a la resurrección. Además, muchos estudiosos de la Biblia y denominaciones cristianas argumentan que la cremación no interfiere en la capacidad de Dios para resucitar al fiel. Se recomienda que miembros de iglesias evangélicas que no encuentren orientaciones específicas sobre la cremación en sus comunidades busquen consejo con sus liderazgos religiosos. La flexibilidad respecto a esta práctica refleja un enfoque más abierto respecto a las cuestiones de ritos funerarios, con un mayor enfoque en la promesa de la resurrección que en los métodos específicos de tratamiento de los restos mortales. La cremación es aceptada por muchas iglesias evangélicas como una opción viable de tratamiento post-mortem, con la comprensión de que la manera en que los restos mortales son tratados no limita el poder de Dios en la resurrección. ¿Pero será que Jesús resucitará a los cremados? Sí, la Biblia sugiere que Jesús resucitará a los cremados. La enseñanza bíblica sobre la resurrección de los muertos no hace distinción entre los cuerpos que han sido enterrados y los que han sido cremados. El énfasis está en la omnipotencia de Dios, capaz de resucitar y restaurar cualquier cuerpo,
independientemente del estado en que se encuentre. Varios pasajes bíblicos abordan la promesa de la resurrección, como en 1 Corintios 15, 35 a 58 y 1 Tesalonicenses 4, 16, donde Pablo discute la resurrección de los muertos y la transformación de los cuerpos en una forma glorificada, apta para la vida eterna. En estos textos, la Biblia no especifica condiciones sobre el estado físico de los cuerpos en el momento de la resurrección, sugiriendo que el método por el cual los cuerpos fueron tratados después de la muerte, entierro o cremación, no es relevante para el poder de Dios para resucitarlos. La capacidad de Dios para resucitar a los muertos es un tema central de la fe cristiana, y la creencia en la resurrección no se limita a una comprensión física o material del cuerpo. Dios, que creó la vida, tiene el poder de restaurarla de cualquier forma. Así, para los cristianos, la esperanza en la resurrección trasciende las prácticas funerarias, concentrándose en la promesa de Dios de renovar todas las cosas a través de Jesucristo. 1 Corintios 15, 52 a 54. Este pasaje detalla el momento de la resurrección, cuando los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La pasaje destaca la victoria sobre la muerte y la corrupción, enfatizando una transformación que hace los cuerpos aptos para la vida eterna. 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17. Pablo describe la venida del Señor y la resurrección de los muertos en Cristo, seguida por el arrebatamiento de los vivos. Este pasaje reafirma la creencia en la resurrección y en la reunificación con Cristo, independiente de las circunstancias de la muerte. Al profundizar en las palabras de Pablo, tanto en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 a 54, como en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, nos enfrentamos con una verdad poderosa y consoladora sobre el destino último de todos nosotros que estamos en Cristo. Estos pasajes pintan un cuadro vívido del momento supremo de la historia humana, donde la muerte es finalmente vencida, y la vida eterna, una realidad para todos aquellos que pertenecen al Señor. Imagina, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de una trompeta divina, todos los que duermen en el Señor serán despertados. No es algo sacado de una película o un cuento de hadas, es la promesa de Dios para nosotros. Y lo más maravilloso es que no serán resucitados como antes, sujetos al dolor, la enfermedad o la muerte. No, serán transformados con cuerpos incorruptibles, hechos nuevos, listos para vivir eternamente en la presencia de Dios. Esto es algo que, sinceramente, muchos anhelamos ver. Ahora, enfocándonos un poco en 1 Tesalonicenses, Pablo expande esa esperanza, diciéndonos que no solo los muertos en Cristo resucitarán, sino que aquellos de nosotros que estemos vivos, que estemos aquí caminando, trabajando, respirando en ese día glorioso, también seremos transformados. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y desde ese momento, estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué promesa tan maravillosa! No importa si ya hemos partido de este mundo, o si aún estamos aquí, la victoria sobre la muerte está asegurada para todos nosotros. Apocalipsis 20, 13. En el juicio final, se menciona que el mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Este versículo sugiere la capacidad divina de reunir y resucitar a los muertos de todas las condiciones y lugares, incluidos aquellos cuyos cuerpos fueron perdidos o destruidos. Apocalipsis 21, 4. En la nueva creación, Dios promete que no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor. Este versículo apunta al cumplimiento final de la promesa divina de restauración y vida eterna, concluyendo el tema de la resurrección, con una visión de esperanza y redención completa. En resumen, de acuerdo con la interpretación bíblica predominante entre varias denominaciones cristianas, la práctica de la cremación no impide la futura resurrección prometida por Dios.
El foco está en la fe, en la promesa de Dios de resucitar y transformar a los fieles, independientemente de las circunstancias de su muerte o del tratamiento de sus cuerpos. Jo 19, 25 a 27. Jo expresa su fe inquebrantable en la resurrección, declarando que, incluso después de que su cuerpo se descomponga, él verá a Dios con sus propios ojos. Este pasaje es un testimonio poderoso de la esperanza en la vida, después de la muerte y en la resurrección. Lucas 20, 37 a 38. Jesús, al discutir la resurrección con los saduceos, menciona que Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, pues para Él todos viven. Esta afirmación subraya la idea de que la vida eterna es una realidad presente para Dios, trascendiendo las limitaciones humanas de vida y muerte. Actos 24, 15. Pablo habla de la esperanza que tiene en Dios, que habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Esto reitera la creencia judío-cristiana en una resurrección universal, independiente de las circunstancias de la muerte. Filipenses 3, 20 a 21. Pablo enseña que el Señor Jesucristo transformará nuestro cuerpo humilde, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. Esta promesa de la transformación de nuestros cuerpos resalta la capacidad divina de renovar completamente, más allá de las condiciones físicas actuales. Apocalipsis 1, 17 a 18. Jesús se presenta como el primero y el último, aquel que vivió, murió y ahora está vivo para siempre, teniendo las llaves de la muerte y del Hades. Esta revelación de Cristo resucitado refuerza el poder sobre la muerte y la promesa de resurrección. Estos puntos adicionales, junto con los mencionados anteriormente, constituyen una base sólida para la creencia en la resurrección de los muertos, conforme prometido en la Biblia. La mensaje central es que la muerte no es el fin, sino un portal hacia una nueva vida en Dios, a través de la resurrección. Independientemente de la manera en que los cuerpos sean tratados después de la muerte, sea por cremación o entierro, la promesa de la Biblia es de una transformación y restauración completa por la poderosa acción de Dios. La esperanza cristiana en la resurrección ofrece un consuelo inmenso, no solo en la perspectiva de una vida después de la muerte, sino también en el sentido de propósito y dirección en la vida actual. Saber que la muerte no es el final, sino una transición hacia una existencia renovada en la presencia de Dios, transforma la manera en que vivimos nuestras vidas, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos nuestros propios momentos de despedida. Por lo tanto, la cremación, vista bajo la luz de la fe cristiana, no es un obstáculo para la promesa divina de la resurrección. Dios, en su omnipotencia, puede traer vida del polvo, así como lo hizo con el primer hombre. La práctica de la cremación, por lo tanto, puede ser abrazada por los cristianos con el entendimiento de que, al final, lo que importa es la promesa de Dios de restauración y vida eterna para aquellos que están en Él. Este entendimiento ofrece una gran libertad y consuelo, permitiendo a los cristianos elegir prácticas funerarias que reflejen no solo sus creencias, sino también consideraciones prácticas y personales, sin temor de comprometer las promesas fundamentales de su fe. Al final, la resurrección prometida trasciende todos los límites humanos, ofreciendo esperanza y renovación para todos, independientemente de las circunstancias de su muerte o de las condiciones de sus restos mortales.